Bueno, pues estamos muy contentos ya de haber llegado al cierre de un ciclo. Creo que es muy importante para proyectos de este tipo que todo lo que estamos trabajando tenga una consecución, ¿no? En 2015, cuando comenzábamos este proyecto, la idea inicial era realizar una trilogía que abarcara un poco un paso por todo el folclore de las Islas Canarias. Y 5 años después, pues podemos estar tan contentos y tan orgullosos de haber llevado a cabo el cierre de esta primera idea, que aunque partía en base como un cierre, creo que realmente era simplemente una motivación para poder seguir trabajando. Ya estamos pensando en el volumen 4, en el volumen 5, pero sí teníamos muchas ganas de cerrar este ciclo y de haber pasado por varios de los tipos más característicos de la música canaria también. Aunque para nosotros el llegar a este tercer disco era muy importante por pasar por quizás el cancionero más popular dentro del folclore canario, ¿no? Cosas un poquito más raras de escuchar a la hora de una parranda, en una casa, en una romería, en una fiesta, pero ahora vamos a ir dentro del folclore popular. Vamos a pasar por folías, por malagueñas, por isas, temas tan conocidos como el Paso Doble y las Canarias. Siempre he pasado por el filtro y por la revisión de Simbeke, fusionando con otros muchos géneros también. Este disco nos acercamos más a lo que tanto la gente residente en Canarias como cualquiera que haya escuchado un poco el folclore de aquí se va a ver un poquito más identificado, ¿no? ¡Gracias!
es cierto que ha sido una situación muy rara que nos ha llevado a cambiar incluso los planes que teníamos establecidos para este tercer volumen, donde habíamos proyectado pues grabar todos en directo. Creo que era una cosa que nos merecíamos también. Habíamos buscado una serie de localizaciones muy bonitas en las islas. Pero bueno, esto ha sido un cachetón al planeta entero, ¿no? Y bueno, hemos tenido que reformar un poquito y reformular toda la propuesta. Pero creo que la idea de Sinbeque siempre ha sido priorizar en el arte realmente, ¿no? Es decir, contamos con una familia de músicos, con un equipo humano brutal que siempre ha pensado en trabajar esto poniendo el arte por bandera, ¿no? Entonces teníamos muchas ganas, los arreglos estaban hechos, estamos súper contentos con el resultado musical y creímos que por mucho que estuviera esta situación tan complicada, teníamos que dejarlo plasmado, ¿no? Sobre todo para que no pasara el tiempo y esos temas después los tocáramos de otra manera también. Entonces pensamos que, bueno, que aunque la situación fuera un poquito más complicada, lo interesante era que saliera este disco, cerrar ese ciclo también, ya un poco por nosotros mismos y por poderlo ofrecer al público, aunque sea de manera tan rara y tan virtual ahora mismo también, pues la posibilidad de que escucharan todos estos arreglos. Por lo cual creo que nos hemos quedado muy contentos, independientemente de que hayamos tenido que cambiar esa idea inicial que hablábamos. Pero bueno, el resultado está ahí y creo que otra de las cosas importantísimas es poder haber mantenido el mismo equipo humano con el que comenzamos. La gente cada vez está más involucrada con el proyecto y el que en un momento tan raro como esto todo el mundo haya arrimado el hombro, tanto a nivel técnico, a nivel de composición, a nivel de arreglo, a nivel de ejecución, y hemos logrado que el resultado salga adelante al final. El ambiente se calienta, el mar hace una fiesta y la brisa lo refresca. Canarias, isla de mis amores, mujeres como flores, deleita mi pupila, llenándome de vida, belleza se respira, el peine que nos mira, solemne desde arriba. Dueña del arrecife, la bella Tenerife, la isla de la palma, clavada está en mi alma, el hierro, la Gomera, eterna primavera, Lanzarote, la graciosa, pequeña pero hermosa, la bella Gran Canaria, Fuerteventura con sus aguas esmeraldas, la tierra de los guanches y su natal cultura, volcanes, playas negras, cavernas con pintura, bendita la natura, el viento que murmura, aires africanos, calentando el verano, el tiempo va a otro ritmo con una hora menos, yo que soy caribeño me siento como en casa, con ese mojo bueno, con un acento familiar, yo que soy habanero, me suena casa.